No quiero ponerme en juez, pero yo cuando veo lo evidente, cuando yo, vos me estás robando esta taza, y sale por televisión que me estás robando esta taza, y hay gente que me discute, no, no era Carlito el que te robó la taza, estamos todos locos acá. Es decir, yo creo que vimos bolsos con dinero que nos robaron, vimos indicios y presunciones, como decimos en derecho, que dan por cierto todo lo que se ha denunciado. Y todavía seguimos discutiendo eso. Entonces, yo creo que ese problema que tenemos con respecto a la justicia, a la situación que vivimos, realmente es un tema que a veces, cuando uno lo haces una ideología de esto o lo transformás en ideología, no lo podés entender. Yo quiero decir, mira, acá se han robado el país y estamos en la situación que estamos porque se han robado el país. Y nadie lo dice de esta manera. Entonces, yo creo que nos va a llevar mucho tiempo salir adelante, que tenemos que fomentar la educación de nuestro país, la cultura de nuestro país, para cambiar de alguna manera la situación en que estamos. ¿Quién hace campaña el año que viene con este estado de situación? Porque digo, ¿qué le dice uno a la gente luego de todo esto? Lo digo como radical, te lo digo como me siento parte de este espacio. También sé los errores que estamos pasando, sé que la gente está atravesando todos nosotros una situación muy difícil, donde no se pueden pagar las tarifas, donde hay situaciones límites de pobreza, donde hay que cambiar un montón de cosas. Pero también es cierto que la inacción del Estado y el robo al Estado que se le ha hecho es muy serio. Y creo que no se va a resolver en estos 4 años de gobierno. Y creo yo que si uno trata de mejorar un poco la situación del bolsillo de la gente no le alcanza para vivir, a ninguno de nosotros les alcanza para vivir. Sin embargo, yo todavía tengo esperanza en este gobierno. Yo creo que lo último que debe perder un político, un ser humano, es la esperanza en que las cosas mejoren. Creo que en algunas cosas le han errado, creo que tienen que mejorar un montón de situaciones en beneficio de la gente, porque este país lo tenemos que sacar entre todos. Tenemos un país maravilloso. Tenemos, yo digo, comparamos siempre, los mismos años que Australia. Australia es un país del primer mundo y nosotros, argentinos, cada vez estamos más en decadencia. Alguna vez tenemos que aprender a salir adelante, volviendo a la cultura del trabajo, volviendo a la educación que nos dieron nuestros padres para poder tener el país que nos merecemos.